gozosa y otro tema que es un tema tradicional del 1600, que es la época. Linda voz. Y imagínate, para ti un orgullo también trabajar con tus hijos porque te han dirigido, bueno, ustedes ahora que están trabajando en la eso pandemia. Eso fue muy bonito de este proyecto de Yorick, sí. La historia de Hamlet, sí. que parte el 2014, sí. Con la obra en vivo. ¿Cómo es para ti trabajar con tu papá? Lo más lindo creo que del proyecto fue como la espontaneidad. Como que no fue nada muy planificado. Como se fue que dando. Se fue dando todo, o sea... era probar con esta luz, una luz de lámpara común y corriente, probar con la cámara que yo tengo, que igual es una cámara buena, pero no una profesional, y ver cómo va resultando. Y fue interesante porque yo lo empecé a ver como el actor, más que como el padre, ¿cachai? Entonces era como que mi papá de repente se frustraba y yo era como pararle los carros, como hasta ahí nomás, ¿cachai? Entonces, fue interesante como relacionarse desde otro ángulo. ¿Tú trabajaste solo ahí, encerrado? Sí, como que me encargaban de hacer los personajes, claro. Y me dan como cierta descripción de los personajes un poco y yo iba como fabricándolos. Y bueno, una vez que ya terminó, lo entregaba y los tenía que hacer retoques cada vez que eran manipulados. De repente, como que... Claro, bueno, plasticina se va deformando, hay que todo el rato hacer retoques. Sí. Tu papá no acostumbra a tener una conversación en la tele con sus hijos o parte de sus hijos. Y eso yo lo agradezco porque, bueno, ustedes obviamente están más grandes también. Me imagino que cuando era más chico era distinto. Esto de tener el papá aparecer en la tele. ¿Cómo era para ti cuando tu papá ya era muy famoso y tú estabas en el colegio, ibas creciendo? ¿Cómo vivías con esa dualidad? Es que en verdad, como que de mis recuerdos siempre son como mi papá famoso. ¿Eh? Y yo hacía una distinción entre mi papá de la tele, y, o sea, el personaje de la tele y mi papá. ¿Eh? Entonces como que cuando yo lo veía en las teleseries como que se me enajenaba. No era como que era mi papá, ¿cachai? Entonces, tenía como un alejamiento de esa ficción. Uh-huh. Y mi papá era otra persona. Pero hubo una vez que se me mezcló, que fue por la fiera. Que en esa teleserie, la fiera le pegaba con una botella a mi papá. Y yo lo veía en la tele, casi siendo golpeado, y lloraba. Y decía, ¡mi mamá! Y lloraba. Y ahí ya no me dejaron más ver esa serie. No te dejaron ver más la tele. No, más la teleserie, no. Me hacían taparme los ojos en esas partes. Por último, quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo es tu papá? Dame algunas características. ¿Cómo es tu papá para ti? ¿Cómo lo miras tú? Insoportable, po. La hija dice, el hijo siempre dice lo mismo. No, pero hablando en serio. Yo igual siempre como que he admirado mucho a mi papá. Lo que pasa es que mi papá, cuando nací, fue él quien me recibió. El doctor le dijo, ¿quiere? Mi papá dijo, bueno. Entonces yo creo que desde ahí... Uy, me emocioné. Qué lindo, ¿ya? Entonces desde ahí yo creo que con mi papá armamos un lazo muy impactante porque como que fue el primer contacto mío con la humanidad y la vida. Y yo siento una cercanía muy brígida con mi papá y además que somos muy parecidos. Como que empatizo mucho con sus frustraciones, con sus alegrías, con sus inseguridades, porque a mí también me pasan muy parecidas las cosas. Pero como que ha sido muy lindo nuestra relación como desde chica, como recuerdo los juegos. Siempre era como mi héroe, mi papá, siempre. También creo que por eso como que enganché mucho con todas sus cosas y todos sus proyectos, como las teleseries, que después yo me disfrazaba de los Pincheiras, que después en los Ecotapos le pedía billetes de papeles para repartir en el curso, porque todos los cabros jugábamos con eso. Bueno, donde está Lisa, era mi mismo nombre y todo el mundo me hueviaba, y yo igual lo pasaba bien con eso, me reía. Como el abrazo paternal siempre ha sido fundamental en mi vida. ¿Y para ti, Ismael? ¿Cómo es tu papá? ¿Qué visión tienes de él? Bueno, mire, sí, él es una buena persona. Y por eso que sí, es medio intenso, eso sí. Para bien o para mal. Como que ahí hay que conocerlo nomás. Y tenerle cariño. Ya está. Yo tengo 5 hijos. ¿Sí? Estos 2 que están aquí, que son maravillosos. Tengo a la Rocío, que es cantante lírica, que está en Alemania. Tengo al Gabriel, que es un dibujante alucinante. Tiene una técnica y una mano hermosísima, ¿no es cierto?, para dibujar. Y está Simón, que es mi hijo mayor, que es un gran filósofo y que es un gran dramaturgista también. Y que ellos dos no, no,
no tuvieron, ¿no es cierto?, el tiempo que la Lisa, por ejemplo, hablaba de tenerme a mí, de poder gozarme día a día. Y yo siempre he sentido que estoy en deuda con ellos por eso. Pero bueno, pero es la vida también, ¿no? Siempre he estado también cerca de ellos lo más que he podido y quería decirlo porque bueno, ya que hablamos de familia, mi familia son mis 5 hijos también. Y la Carmen, evidentemente.